contra León. Es un equipo bastante difícil. ¿Cuál crees que sea el pronóstico para este partido? Empate. 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 Señores, seguimos aquí, partido en franjada. Seguimos con dos. Don Chepis, ¿cuánto vamos a quedar? 3-1. Carnal, ¿cuál es tu pronóstico del día de hoy? ¿Cuánto? 1-0. 2-0. El partido contra León va a ser algo más difícil. ¿Cuál crees que sea el pronóstico contra León? Empatados. Empate. O sea, no perdemos en estos dos. Señores, esta es la previa ante el conjunto de Monarcas Morelia. Hoy esperemos sea un gran día. Aquí continuamos con el Frente Blanque Azul. Vamos a entrevistar. Él es Eric Lucero. ¿Cuál es tu pronóstico de este partido? Confiamos un 2-1. 2-1. Contra León va a ser algo difícil, fácil, más o menos. ¿Cuál es tu pronóstico contra León? No, partido duro, ¿no? Partido cerrado. Pero pues vamos a sacar la casta y pues vamos a pensarnos para la liguilla. Yo creo que sí. No sea un 1-0, ¿te gusta? 1-0 contra León. 1-0. O sea que tú crees que en estos siguientes dos partidos sí podemos clasificar a la liguilla. Con el Frente Blanque Azul y por supuesto, arriba el Puebla.
goles de Pasión en Franjada, estamos al medio tiempo, vamos perdiendo 1-0. Esperemos que el segundo tiempo sea mejor. La verdad es que no ha estado tan difícil el partido. Puebla ya se lo complicó bastante, pero esperemos salir con la victoria.